¡Qué bonito es el fútbol con buen tiempo! Sales de casa con la bufanda del equipo al cuello, paras en una terraza a tomarte algo con los colegas y luego al estadio. Antes de nada, sepan que Dame González estamos preparados. Lo que escuchan son dos imitadores. Todavía no ha terminado la temporada, pero hoy podrían asegurarse ya el ascenso. Avanza Metrín, acerca la portería rival. A ver cómo termina esto. Este tanto tira por tierra sus opciones de ascenso. Bueno, hombre, Manolo, no todas, ¿eh? Que el partido no ha acabado. Además, si hoy no lo logran, podrán intentarlo la próxima. Schul. Di Natale. El pase es interceptado. Puede centrar desde ahí. Puede enchufarla. La saca el portero, pero queda muerta. ¡Gol, gol, 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 gol! El club tenía tanta esperanza de conseguir el ascenso antes del partido que este gol ha sido demoledor. La distancia parece, Paco, insalvable. Les quedan muchos minutos, eso sí, pero para mí que hoy no están a lo que hay que estar, Manolo. El balón cambia de equipo. El balón queda suelto tras esa entrada. Se lleva el balón con peligro. Centro directo al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Eso es gol! Toda su confianza en el ascenso parece haberse esfumado con este chicharrito, Paco. Manolo, tú y yo sabemos que esto no se acaba hasta que se acaba. Pero sinceramente, hoy no veo centrado al equipo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Dice, aquí mando yo. Y se hace con la pelota. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Se ha colado. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Ocasión de peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Se las prometía muy feliz delante del encuentro, Paco. Y ahora este gol les devuelve a la dura realidad. Ahora tienen el ascenso muy, muy lejos. Y lo peor es que, aunque queda partido, Manolo, yo no les veo capaces de remontar. Ley de la ventaja. Bien concedida, porque el ataque promete mucho. ¡Tremendo! Le pega el muñeco. Toca con Di Natale.
Sí, señores, así se roba una pelota, menuda entrada. El tiro queda en nada tras el desvío. Balón en juego que saca al área. El esférico le llega mansamente al portero. El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. El balón cambia de dueño. Nadie le cierra esa banda. Se va fuera y pateará el guardameta. Arrancó pronto y hay bandera. Buen pase buscando la espalda defensiva. Prometía mucho, pero nada. Prueba el pase por alto. Gran momento para recuperar. Ojito con el contraataque. Sigue el contraataque. Sigue habiendo peligro. Balón salvado cuando ya se colaba dentro. Ha tenido suerte de encontrársela, pero estaba donde debía estar. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Pues nos has tirado mucho el árbitro. Un minutito de descuento. Muchas gracias, Antonio. Excelente pase al espacio. Pega en el larguero y el balón sigue en juego. Termina esta primera parte que nadie esperaba y el marcador es buena prueba de ello. Paco, creo que en juego el segundo tiempo. A ver qué nos espera. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Atención que el pase es robado. Esto huele a ocasión. Centro y la bola rebota en la defensa. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. Córner bien sacado. Centro despejado y pasa el peligro. El cuero se acerca en zona peligrosa. Fuera. Le dan la bola al portero para sacar. Casi cae, pero continúa. Falla el pase y lo recupera el rival. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Le pega hacia puerta. Bloquea el tiro.
La posesión cambia de camiseta. Mal pase, saque de banda. Cortan el balón. Está en una situación de crear peligro. Falta clarísima, pero deja seguir. Es que no tenía sentido que detuviera el juego. Pase que se adentra con mucho peligro. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Toca con Di Natale. Cambio de roles, ahora toca defender. Intercepta el pase. El centro no ha sido bueno, golpea el defensor. Pierden la posesión. Están dando una lección de punto honor, amigos, y de momento van por delante en el electrónico. Están demostrando que si crees en lo que haces y lo haces bien, en el fútbol casi todo es posible, mano. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. Saca el balón con la cabeza. Al final el despeje fue defectuoso y acabó en las botas del rival. Cuidadito, jugada que lleva peligro. El pase es interceptado. Busca en el hueco por arriba. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. La jugada traía mucho peligro y el linier, hay que decirlo todo, fue valiente y detuvo la acción. Gracias, Antoñito. Suena el silbato y no hay nada que protestar. Falta. Uf, no tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí, ¿eh? Despeja del centro. A punto de colarse un paso que podía haber sido gol. La pelota cambia de pies. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. Todo parece indicar que este equipo no va a poder hacerse con el ascenso en este partido, o al menos no lo conseguirá si no logran darle la vuelta a la derrota que de momento están sufriendo. Es verdad que necesitan los tres puntos de hoy para subir de categoría, pero no deberíamos descartar una remontada de las épicas. ¡Ay, mi madre! Llamen al Samur, que tenemos un ataque de locura. Pase peligroso. Qué gran entrada. Recupera el balón. No se puede entretener con el balón. Ojito que despeja, no se la roban. El cancerbero se cree que está en un entrenamiento. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. No quiere ponérselo fácil. Menuda autopista en esa banda. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Llegamos al final del encuentro con una superioridad más que notable. Ha habido demasiada diferencia entre ambos.
Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Parece que vamos a tener solo un minuto. Qué pena. Muchas gracias, Antonio. Bueno, creo que esta derrota llega en el peor momento posible cuando se está... Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, si acaso yo te quiero decir que no estás sola, oh, por eso digo algo. Cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan y te traigo el color que te haga falta pa' que luzcas de una forma bacana. Yo te abrazo, te bailo y te cuido pa' que el mundo sea más suavecito. Por eso digo aloha.
Thank you.
Oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno, oppure torno a sognare da solo, mi sveglio male la mattina, yeah, non voglio vedere para.
mando due kiss, ti mando due kiss, io mando due kiss. Ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se poi siete squali, te poti reagire da amici e vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Chi c'è di noi, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Chi c'è di noi, allora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco cascali. Anzi il collo non si toglie, sembra una sciarpa. L'inverno è goloso, amo il blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno. Che ci faccio su, quindi faccio su. La gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Li condanni come prive, cace, mace. Te se sei te, fatto con me. Per avere eccitare me con gli altri. E c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Non sopporto la noia, trovo sempre in mezzo ai guai. Saludos a todos en el Tottenham Hotspur Stadium, un estadio nuevecito, precioso y enorme. Y un día más les vamos a acompañar González y Lama. Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio. No sé si hago bien en esperar mucho para darle comienzo al partido. Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. Sigue, 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 que no hay nadie. Ese centro no genera ningún peligro. Mete el pie y sale fuera de banda.
Alonso. El pase no le sale como esperaba. La jugada lleva peligro. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. La pelota acaba en los guantes del portero. Rosenthal. Alonso. Leyó bien el desmarque. Tanto para nada. El balón traspasa la línea. Será saque de meta. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Libre directo. La pone por arriba hacia... Que va para adentro. Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Alonso. Balón para el contrario. Está en una situación de crear peligro. Di Natale. Rosenthal. Ley de la ventaja, sigan atacando. Ojito porque puede acabar en gol. Berbatov. Toca con Di Natale. Falla el pase y lo recupera el rival. La ocasión está ahí. Había un jugador en el medio. Se saca el cuero de encima. Vamos a ver qué puede hacer desde ahí. Esta falta perfectamente podría desequilibrar el partido porque está en una posición óptima para un buen lanzador. Podemos salvar al portero, Paco. Habría sido un milagro llegar a ese cuadro antes que la pelota, Manolo. Abre el marcador con este tanto 1-0. Para mí eso era falta. Pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo. A ver si la pone al área. Qué intercepción también medida. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. ¡Qué sangre fría! En juego estaba el penalti. Cuidadito que cambia la posición. Cross. ¡Chuta ahí! A ver si son capaces de sacarle partido a este córner. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Balón al área, a ver a quién le llega. Se acaba el peligro con ese despeje.
Pero peligro en esta contra. Y pierden el balón. Balón perdido. Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. Mira, Paco, todo el mundo tiene sus momentos favoritos en el fútbol. Que si este, que si aquel, que si el córner, que si el penalti, que la falta. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. Cuando era pequeño, que es cuando te empieza a gustar esto, hay muchos. Y de mayor anda que no hemos visto partidos. Pero yo creo que de todos, el gol de Iniesta Manolo en el Mundial. Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla. Bueno, está claro que sí vio la falta. La de la acción anterior, te digo. El pase no le sale como esperaba. Este contraataque no tiene mala pinta. Pierden la bola y adiós a ese arranque en ataque. Regalan el balón. Allá va con ganas de comerse al rival. Dejó a todos en vilo, pero logró sacar la bola. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Pues un minutito más, Manolo. Pocas interrupciones hemos tenido, así que decisión acertada. Antonio, gracias. Final de la primera parte en el campo del Tottenham. Bueno, pues... Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. La pone en profundidad. Presionó fuera, no aguantó la presión. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El árbitro ha visto claramente el fuera de juego. Carroll. Pierden la posesión. Pasaba por allí, se la queda. Falla por completo en el pase. Atención que el pase es robado. Sale, se pase, no iba a ninguna parte. ¡Qué habilidad! El pase se queda en el camino. Buena jugada defensiva. Pierden la posesión.
puede crear peligro con esa acción. El cuero se acerca en zona peligrosa. Sácala de ahí, muchacho. Fíjate cómo carga la afición contra el árbitro. Aquí se protesta cualquier caída. Di Natale ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Intercepta el pase. Despeja en el centro. El despeje lleva a los pies del rival. Ahí van en busca del gol. Sigue habiendo peligro. Es penalti. Pues parece que van a incrementar aún más su ventaja desde el punto fatídico. La remontada es un sueño cada vez más lejano, Manolo. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues para adentro ese penalti. Estaba nervioso, pero supo superar las tretas del portero. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Lee la mente del compañero. Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. Alonso. Se intentan agarrar al partido como sea. Centro despejado y pasa el peligro. Y el despeje llega a los pies de un rival. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Le puede complicar mucho la vida si le roba el esférico. Falta, no hay duda. Rosenthal. El árbitro extiende los brazos. Bien hecho, veamos cómo acaba la jugada. Se precipitó y es fuera de juego. ¡Peligro! Y el portero la para. Pues ha logrado forzar el córner. La pone en corto. El balón topa con un rival. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Esa recuperación ha sido crucial. Buena decisión dejando seguir. Hace bien en no cortar la jugada. Menudo pase tan malo. Balón al hueco. No le quedaba otra que arriesgar si le salió bien. Muere la jugada. Eso termina en los pies del rival. Cross. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad. Se cambia el panorama.
wine that, ooh, she wine that, ooh, she wine that, ooh, she wine that, ooh, wine that, ooh, she wine that, ooh, she wine that, ooh, she wine that, ooh. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Bring in the beat, sis. If you a bad chick, get on your feet, sis. Boogie down, don't stop, hit the beat, miss. Come shake that fast one time, make them fresh made jeans. Humping over that line like, oh, well, she got a movement. Like she got a Megan, please, how she do it? Can she do it like a how she move it? Like the hood centerpiece, she in the movement. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. You wish you could get that beat plus fries. You the shake, you the thing I'm trying to supersize. Jiggy jiggy, heavy heavy, baby do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop. Okay, yeah we see you. No perm, they press. Oh yeah, he peep you. Thigh, y'all poke it out like, oh we see you. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Talk, come to my house. Yeah. How you talk about the vibes and your names? Killjoy, bump, get money, that's the weed's decoy. Get played by one, now we too bold. That pointless bluffing won't make you grow. But I'm attracted to bad things, that's a habit. Big brick for a beard, only way to way I talk my stuff, it gets tragic. It's not a one-time thing, you silly rabbit. Cause we type tough in tools. Doubles make me comfortable, plus a little fool. After loving you, I'm starving. Get the out, Pam, I'm Martin. Turn your cousins in the fans when they were supposed to be the lookout. Yes, we the fam, I got invited to your cookout while I'm starting things at his house. Won't say too much, but he the one with that big mouth. Cause he said, miss, your taste is my suitor. You hating, you losing. He can't stand me choosing. Big clout inside too, man. Said the whole hood be on go like the BG dough. Miss, don't act like you know more than me because you don't. Miss, you can't be dumb and broke. Hope you know, baby. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Yeah. Jetzt im Bay Fred Sitback. Euer Sword hier ist lange voll ein Payback. Cake roll mit dem, bis we go way back. Ihr Hirn träumt mit, ihr rolle ihn Maybach. Ihr Leland ist so deklart, ihr hat Jetlag. Ihr seid Bean, aber laid back. Trauber bei dir straight facts. Die wissen immer mein Pack, pack. Ah, Opo. Eis kann mein mit Phil Scopo. Ey, ey. Opo, Ola, Ola abgeben, nur dicke Glupo. Ey, ey. Denn der Trip kennt ihn einige Trupo, ey, ey, Rupo, die wir hate vor den Mann mit der Oko. Ey, ey, Arutome Level, Batman, nice Arutome Level. Yo, Arutome Level, ma dafür wir mir so point Geldzeit skill. Arutome Level, man, dem Spieler home mit der Bein for sell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glow, spell ihr das Sell, Arutome Level, yo. Komm mal lief Rabonna, wir rammer Kuntoppen. Umkrein mir wie schon dem Skuku stoppen. Ihr kennt die Quartier, du gespart, Tempo blocken. Yo. Weil er loka, winter und runter und kann man drupa. Ja, heel bitte und nicht, aber so ein Puppa. Ich verbann, Arutome Level, Arutome Level. Maja, ich zirif. Dumme Level, geh halt dem Fratunis. Dumme Level, Kenny Bailey ist gespies. Oh, die Kinder Routine, ja, die Kinder Routine. Dumme Level, Maja, ich zirif. Dumme Level, Stop, Fratunis. Dumme Level, Kenny Bailey ist gespies. Zinn deine Inner, die zu zerwies. Winter warm in der Eis. Arutome Level. But my nice Arutome Level. Yo, Arutome Level. Ma dafür wir mir so point Geldzeig skill. Arutome Level, man, dem Spieler home mit der Bein for sell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glow. Spell ihr das Sell, Arutome Level, yo. Arutome Level. Arutome Level. Arutome Level. Arutome Level. Arutome Level. Thank you.
Hello, my friends. ¿Qué partidazo nos espera hoy en el Tottenham Hotspur Stadium? Pero bueno, no nos hemos presentado, por si acaso se lo digo. Soy Lama y Paco González, como siempre, a su servicio. Vamos a ver qué nos depara este choque. Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. Cortan el balón. ¡Tira puerta! Sacarán desde la esquina. ¡Magnífico saque! Acaba la jugada, buen despeje. Sacan corto. ¡Ojito que aún pueden remacharla! Está muy presionado. ¡Qué gran movimiento! ¡Menudo bailecito se ha marcado! Lee la mente del compañero. Buen balón a la zona de peligro. Buena posición evitando el disparo. Y se topa con el defensa. Toca con Di Natale. Y pierden el balón. La presión en ataque ha funcionado. Nada al guardameta, mira, ni se inmuta, lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Carroll. Sacarán desde el lateral. Mal pase, saque de banda. Carroll. Está buscando un compañero para centrar. Di Natale. Buena entrada y manda la pelota fuera.
cross. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Menudo centro al área. La ocasión queda en nada tras esa buena intervención del arquero. Centro al área. El portero está atento y despeja con los puños. Chuta puerta. Buena intervención del guardameta, que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Allá va. El portero consigue echar mano al balón. Carroll la pone en profundidad. Al final la contra se queda en nada. Centro despejado y pasa el peligro. Y será córner. Un gol ahora les pondría por delante en el marcador. Pelota en juego, córner en corto. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Ahí termina la jugada. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Alonso. Ahora les toca defender. Carroll. La envía al hueco. Di Natale. Se sabía bien la teoría, pero ha fallado en la práctica. Es decir, a septiembre. Empate a cero. Pocas jugadas interesantes. Y la mitad de la posición para cada uno. Dicho así, es que no parece un partidazo. El esférico es para el rival. Pase interceptado en el centro del campo. Buen pase buscando la espalda defensiva. Cross. Alonso. Pasó como Pedro por su casa, que mal defendió. El balón les dura poco. Jugada interceptada. Pase milimétrico al espacio. Ha visto bien a su compañero. Golpea la pelota en el rival. Y pierden el balón. Allá va con ganas de comerse al rival. Y se topa con el defensa. Di Natale. Alonso. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. ¿Cuánto se amplía, Ruiz? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Gracias, Antoñito. El pase no le sale como esperaba. Final de la primera parte en el campo del Tottenham. Cuesta creerlo. Uno de los dos equipos está dominando con cierto...
Todo listo, arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Están jugando como Los Ángeles. Su colocación es extraordinaria. Los pases se suceden de manera perfecta. Rechazo del portero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ya queríamos verla! Esta jugada ha sido como una tragedia griega. ¡Qué subidón al salvarla el portero del milagro! Y qué bajonazo inmediatamente después cuando ves que la ha cazado el que va a ser tu verdugo. Abre el marcador con este tanto 1-0. Menos mal que estaba ahí. Excelente visión de juego. Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. No era un remate fácil, pero marcó. Pudo haberse ido a las nubes, pero la ha enganchado muy bien y para adentro. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Carroll. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Rectifico, es el equipo rival quien tiene la pelota. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Inatable! Ojito que aún pueden remacharla. Carroll. Tiene mucho terreno libre por delante. Carroll. Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. ¡Con qué ganas ha salido el tío! Eso sí que es acertar desde el banquillo, Paco. El suplente va a dormir como un niño esta noche, Manolo. Carroll. ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Carroll! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! Se acerca peligrosamente. Ahí termina la jugada. Puede haber peligro en esa jugada. Alonso. Cambia la banda contraria. Se arriesga y consigue recuperar la bola. Nadie le cierra esa banda. Así se corta una jugada. A ver, se balona la espalda en la zaga. Cuidado que continúa el peligro. Puede seguir avanzando. Vamos, 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 que tiene el empate. Se tire la salva.
No sabe cómo salir de ahí. Mete el pie y desvía el balón. Ojito que busca el gol. Es una buena posición para buscar el tiro directo. A esa distancia y en una posición tan centrada, van a tirar para adentro. La pone en movimiento. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! Al estilo Raulito. ¡Qué golazo, qué golazo! Aquí lo tenemos repetido. Qué bien ve la posición adelantada del portero y cómo se la clava por arriba con una clase al alcance de muy poquito. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Esta falta está a distancia de pepinazo, pero cuidado que este la rompe. La defensa ha hecho... Arrancó pronto y hay bandera. Van por detrás y se están quemando. El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más. Ese es el papel que tienen que jugar, pero a ver si el árbitro corta esto con alguna tarjeta y añade lo que corresponda. Desvía la pelota. Ojito con el contraataque. Ojito que continúa la contra. Va a ser que no, Paco, sin posición. No hay nada que hacer. Carroll. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Gran momento para recuperar. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Ruiz? Pues ahí lo tienes, hermano. 2 minutitos más que nos regala el árbitro. Gracias, Antonio. Toca con Di Natale. Bueno, pues se llevan el triunfo en el primer encuentro de la temporada. Same old circle saying hello, goodbye.
No shade intended, but let's get candid. Misery loves company and you demand it. If you hadn't done me dirty, that'd be all handed, yeah. Now I got something to say. Who asked you? Who asked you? You should just retire. Who asked you? Who asked you? Did someone here say something? Cause who asked you? Who asked you? I got nothing left to say. But who asked you? Who asked you? Nah, nah, nah. Hello, my friends. ¿Qué partidazo nos espera hoy en el Tottenham Hotspur Estadio? ¿Saben quién somos? Correcto. La Malabla y a mi lado, Paco González. Espero que lo pasen bien. Así que no se muevan, porque lo de hoy es cosa seria. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? Ojito que va a chutar. Qué poco le ha faltado a esa rosquita para acabar siendo gol. Y qué bien ha colocado el pie para el disparo. Di Natale. Gol, 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 gol. ¡Toma ya! ¡Vaya gol! Eso es llegar y besar el santo. Acaba de salir al campo y ya ha metido un gol. Si tuviera siempre tanta efectividad, sería el máximo goleador de la historia. Apertura al otro costado. Sube por la banda y busca el pase. Y ese despeje acaba en córner. ¡Vaya gil y córner! Buen balón a la zona de peligro. Lo ha tocado el rival. Buena recuperación. Pierden el cuero. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Eichinga. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Su empeño tiene recompensa. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Bola a la madera. ¡Gol! Han marcado por Cancino. Los rivales estaban muy agobiados. Y eso al final les ha pasado factura. Han ejecutado muy bien la presión, Manolo. Así que se merecen este gol. Este es el gol de nuevo. Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, ¿eh? Balón para el contrario. Intenta el disparo. Ese corte ha salvado al equipo. El árbitro aplica la ventaja. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Le saca la amarilla. Cuidadito, porque si se quedan sin él van a sudar tinta china para marcar. Cambia la banda contraria. Menuda autopista en esa banda. La defensa debería ir pensando en despejar. Balón perdido. Ataca el rival.
Di Natale. Madre mía, este tío tiene rayos X. El esférico le llega mansamente al portero. Carroll. Pierden la posesión. Di Natale. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Esa intercepción ha estado muy bien. Carroll. Quieren ponerla al espacio. Tanto para nada. Puede haber peligro. No duda un instante. Cross. Muy bien, ha conseguido despejar. Alonso. Tocan con criterio y elegancia, buscando tomar ventaja. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Increíble lo que ha parado! Buenísima la parada, yo creo que todos estaban ya cantando el gol. ¡Cómo salta la afición! Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. El saque de esquina va al área. La defensa ha estado... Y un defensa saca el balón sobre la misma raya. ¡Madre mía! Parecía imposible que no entrara. Providencial ese rechace sobre la línea. Ahí el defensa se ha ganado el sueldo. El balón se pierde por el lateral. ¡Eichinga! Van der Beek. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Carroll. Se lleva el balón con peligro. Carroll. Eichinga. Lo de la filigrana se le dan bastante bien. La ocasión está ahí. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Pues nos has tirado mucho el árbitro. Un minutito de descuento. Gracias, Antoñito. Carroll. Llegamos al descanso en el Tottenham Hotspur. Arranca la segunda mitad y todavía hay mucho por decidir. Recuerden que esto sigue en empate. El balón cambia de equipo.
Saque de banda. El pase era bastante malo. No quiere ser protagonista. ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! Providencial, pero esto no ha acabado. Puede centrar al área. ¡Qué gran visión de juego! Peligro para la zaga, que bien metió el balón. ¡Qué bien se la ha quitado! Pueden respirar tranquilos. Entra en zona de peligro. Ataca el equipo contrario. ¡Qué mal pase dio! Alonso. Cross. Corta el pase y puede haber contraataque. Esto puede ser gol. El arquero no necesita emplearse a fondo. Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Buen saque, cuero al área. Bien detenido ese cuero. Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies. Que se anden con cuidado. Rechazo del portero. Y la pierden. Retrasa su posición para tocar la bola. Balón perdido. Qué ocasión tan buena. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Madre del amor hermoso, qué gustazo para la vista. Alonso. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Esto es jugar al fútbol y lo demás son tonterías. ¡Eichinga! Así se corta una jugada. Buen pase filtrado. ¡Ojito que puede llegar el empate! ¡No ha entrado! El defensa ha estado enorme y ha conseguido anticiparse. ¡Qué tan enorme! Un monumento es lo que tienen que hacerle a este hombre. ¡Un monumento! ¡Ojito que sacan en corto! Centro con peligro al área. Muy fácil para el portero ese centro. ¡Qué flojito iba! A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Qué sangre fría se la jugó con esa entrada! Puede ser una gran oportunidad. Pita el árbitro. Orsay, posición antirreglamentaria. ¡Eichinga! Agarra el cuero como Pedro por su casa. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía... La saca el portero, pero queda muerta. Bueno, bueno, eso tendría que haber acabado dentro. Desde luego, el portero estaba mal posicionado, no me lo explico. Aún puede ganar cualquiera, se palpa la tensión en los banquillos. Puede sacar un centro.
Eitinga. Sacará de banda tras esa entrada. Falla el pase y lo recupera el rival. Carroll. El árbitro señala saque de banda. Nadie le corta el paso en ese costado. Balón perdido. Ataca el rival. Alonso. Olieni. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento. ¿Por dónde irá, Antonio? Pues un minutito más, Manolo. Pocas interrupciones hemos tenido, así que decisión acertada. Dicen que el primer partido siempre es muy importante. Some things I'd like to say, they'll never come out in any way. Don't forget, things change when you're older. Wish I was younger when I kissed your lips. How did it ever come to this? All this time, you were mine. Rushed a little high, and I'm beginning to think. Getting older, can you make me stronger? Said I'm done calling and texting.
acid. You're gonna pass that aggression. We've been inside, been invested. I did not come to impress you. You're gonna know cause it's destined. You feel it in your intestine. I know it's hard to swallow. I don't know if I'll be here tomorrow.
frozen, my golden. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it worse. You're like a that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this.
Sometimes it's just like. Sometimes it's just like. Muy buenas, estamos en la Catedral de los Leones, en el Estadio de San Mamés. Ya ven que estamos los de siempre, el dúo dinámico, Zipizape, Lama y González. Todavía no ha terminado la temporada, pero hoy podrían asegurarse ya el ascenso. ¿Veremos, Paco, y un buen partido? Esperemos, digo yo que sí. Pues no sé yo si en el entorno del club no hay un entusiasmo excesivo con este partido. Yo veo al equipo muy convencido de asegurarse el ascenso hoy mismo. Pero ojo que este rival no se lo va a poner nada fácil. Me parece que va a sacar un centro. Se lleva el balón con peligro. Le puede complicar mucho la vida si la roba el esférico. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Se le va con mucha facilidad. La ha puesto en el área, pero nadie consigue alcanzar la bola. Saque de banda. La pelota cambia de pies. Nadie le cierra esa banda. Buena ocasión para adelantarse. Acaba con el peligro despejando bien. Puede seguir avanzando. Le ha concedido espacio. Regalan el balón. Aleja el cuero del área. Ahogo. Menuda autopista en esa banda. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Balón desviado a córner. Saben que no van a tener muchas ocasiones así y el público lo da todo. Saca el córner y balón al área. Cuidadín, 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 que va a intentar ponerla en el área. El balón se pierde por la línea de fondo, córner. El saque de esquina va al área. El cancerbero mete los puños. Se jugó el penalti. El balón es suyo, buena entrada. Pelota sin dueño tras la acción. Nadie le impide el centro. Miman el cuero en busca del gol ansiado. Despeje en contemplaciones. Sacarán desde el lateral. Menudo pase tan malo.
Ese avance puede ser peligroso. Muy atenta la defensa en ese centro. Menos mal que la ha cortado. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Dispara ahí! Saque de esquina, tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. Balón en juego que saca al área. El árbitro señala, saque de banda. Tiene tiempo para colgarla. Centro despejado y pasa el peligro. ¡Qué bien buscó el hueco! Al final la contra, se queda en nada. El portero te ha calado la lengua. Podríamos estar aquí tres horas más, Manolo, y no ver ningún gol. Apenas crean ocasiones. Y no es que vayan muy sobrados de puntería. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Sale fuera de banda. Carroll. Y se quita la espinita recuperándola de nuevo. El balón, una oportunidad de ponerse por delante desde el punto de penalti. La entrada ha sido a destiempo, corrió un riesgo innecesario. ¡Qué mala suerte! Al travesaño, la pelota sigue en juego. Ya cantaban el gol, Manolo. Apertura al otro costado. ¿Cuánto queda, Ruiz? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Parece que el respeto es la nota predominante del partido. Nadie consigue adelantarse en el campo. Aquí nadie domina, Manolo. Ni parece querer hacerlo, sobre todo si tenemos... Empieza el segundo tiempo. No sé si Paco se atreverá, pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar. Está intentando provocar el fallo del rival. ¡Codispara! ¡Gol, gol, gol! Podría ser el gol del ascenso. Se han vuelto locos los jugadores, que lo saben. Esta es la celebración de un ascenso. Abre el marcador con este tanto 1-0. Consigue desviar el cuero. Atención que el pase es robado. Se la pone al espacio. Menudo balón. Y gol, 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 locura entre los aficionados. Normal, Manolo, este gol deja el ascenso a tiro de piedra. Muy mal lo tendrían que hacer para que se les escapara. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Bien la defensa, pero el portero ya tenía los pelos de punta. Paco, otro que tiene que ir a Óptica San Gavino. El portero envía lejos.
El pase no le sale como esperaba. Carroll. Ese cabezado tenía muy mala intención, que viene el portero. Pues ha logrado forzar el córner. El saque de esquina va al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Menudo repaso. Si estuvieran más finos a la hora de definir, el resultado sería aún más abultado. Se les acaba la posesión. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Descongestiona el juego. Pelota para el equipo contrario. Quieren ponerla al espacio. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Jugada interceptada. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. ¡Qué gran visión de juego! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Ese gol es un seguro de vida. Pueden echarse atrás y defender el ascenso. Pues no sé si esa es la mejor táctica, Manolo. Tal vez debería seguir presionando. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto. Como mucho pueden maquillar el resultado. Pasa con criterio. Pierden la posesión. Ese pase al hueco puede hacer daño. Se fue. Habrá por tanto córner. Allá va la pelota buscando alguien que la remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Y reducen distancia. Pero entre perder por más o por menos, hay un mundo, Paco. Desde luego, Manolo, vamos a ver qué pasa. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Se le va con mucha facilidad. Progresa sin miedo. El esférico va a la zona de gol. Despeja en el centro. Carroll. Quiere quitar el cuero. El equipo rival se hace con la pelota. Con la ventaja que tienen, veo cerquísima el ascenso de este equipo. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Otro más! ¡Otro chicharro más! Ya solo les queda uno para completar la remontada. ¿Habrá tiempo? Sacan de centro con 3-2 en el marcador. La presión funciona ahí arriba. Posición inmejorable para lanzar a portería.
Esto se está acabando, pero una falta tan peligrosa puede darles la vida. Pero blocó perfecto. Ataja el lanzamiento sin dar opción. Nada hacía pensar que íbamos a vivir un choque tan disputado como este. Tú seguro que habías apostado a que iba a haber goleada, Paco. ¿Cómo me conoces, Manolo? Yo pensaba que esto iba a resolverse rapidito, pero ya ves, Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Carroll. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero... ¡Gol, gol, 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 gol! El gol les va a dar mucha seguridad. Solo tienen que defender el resultado y el ascenso. ¿Estás hablando de echarse atrás, Manolo? No creo que esa sea una buena idea con tanto partido por delante. El electrónico indica un resultado de 4-2. Y sacan de centro. Colorín colorado, esto se acaba.